Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Coronado, soy residente de segundo año de Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a hablar acerca de neuromielitis óptica, principalmente el enfoque de urgencias. Entonces, el contenido de la charla lo dividí en estos puntos: primero, una introducción acerca de esa patología, algo de epidemiología, entender un poco sobre la fisiopatología. Luego hablaremos de la parte clínica y el diagnóstico. Por último, el tratamiento, principalmente enfocados como tal en el tratamiento agudo. Y unas conclusiones a las que llegué posteriormente al revisar el tema. Entonces, neuromielitis óptica se compone, o actualmente se denomina como los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, entendiéndose que son una serie de trastornos del sistema nervioso central. Que generan desmielinización de origen autoinmune. Se entiende que hay un grupo de síndromes clínicos, los que se enfoca principalmente la neuritis óptica, la inflamación a nivel del nervio óptico, la mielitis transversa, y hay otra serie de síndromes que, aunque no son tan comunes, también hacen parte de ese espectro de la enfermedad. Y como son síndromes cerebrales o del diencéfalo o del tallo cerebral. Es una enfermedad, más que una enfermedad, es una serie de trastornos que se caracterizan por presentar episodios agudos y de recaídas que generan una gran discapacidad, principalmente dada por ceguera y trastornos motores. Una discapacidad que es acumulativa. Que generalmente es severa y que un número importante de esos pacientes no logran recuperarse o tener una recuperación completa. Y caracterizándose porque entre medio de esas recaídas, esas crisis, generalmente no hay como tal progresión de la discapacidad, sino que es la discapacidad que queda posterior a cada crisis. Hablando un poco de la historia, pues como tal de estos trastornos, inicialmente fue descubierta o fue descrita por un médico francés llamado Devic en 1894. Posteriormente, unos años antes, en 1870, algún médico había hecho una descripción de unos pocos casos de mielitis y neuromielitis óptica, pero solo hasta el 1894 fue que el señor Devic hizo como la publicación y lo dio a conocer al mundo una serie de 17 casos de pacientes que presentaban neuroneuritis óptica y que posteriormente, días o semanas posteriores, progresaban a una mielitis transversa aguda. Inicialmente se denominó, pues, en honor a este médico como la enfermedad de Devic. Posteriormente empezamos a hablar del término de neuromielitis óptica y en un inicio se tomó, se pensaba que esa neuromielitis óptica era un fenotipo o una manifestación dentro de la esclerosis múltiple. Solo hasta el 2004, cuando se logran descubrir los anticuerpos antiaquaporina 4, se entiende que es una enfermedad o una entidad aparte de la esclerosis múltiple. Y para el 2015, se hace un consenso internacional donde se llegan a los criterios que actualmente manejamos y se toma como tal el término de trastornos del espectro de la neuromielitis óptica para dar a entender que son una serie, que no es solo una patología, son varios, como les hablaba al principio, varios síndromes clínicos que tienen ciertas características similares. Dentro de la epidemiología, es un trastorno como la mayoría de los trastornos inmunitarios que predominan en mujeres, una relación de por cada hombre, 9 mujeres. Eso es principalmente en las espectro de la enfermedad que es positivo para el anticuerpo antiaquaporina 4. Sea principalmente en razas no caucásicas, principalmente asiáticos y negros, en donde tiene incluso la enfermedad tiene un espectro un poco un peor pronóstico comparado con los caucásicos. Y su edad promedio de presentación, se habla que más o menos a los 40 años, la cuarta década, un poco más comparado con la esclerosis múltiple, que se tiende a dar un poco más joven o en la tercera década de la vida, en los pacientes que son positivos para antiaquaporina 4, se dice que la edad promedio es más o menos 41 años.
y los pacientes con los anticuerpos MOG más o menos a los 31 años. Entonces, en general se entiende que es una patología autoinmune y en el que se reconocen que hay unos grupos de, principalmente dos anticuerpos que hacen parte de la enfermedad. Entonces, el principal es el anticuerpo de antiaquaporina 4, que fue, como les comentaba, fue descubierto en el 2004 y que es un anticuerpo dirigido contra la aquaporina, que es una proteína de membrana que está principalmente en los astrocitos. Más o menos el 80% de los pacientes tienen este anticuerpo positivo. Un 20% se denominan cero negativos, pero de este 20%, más o menos entre un 40, un 10 y un 40%, puede tener anticuerpo antimielina del oligodendrocito, que es otro de los anticuerpos que se ha visto que tiene un papel importante en la enfermedad. Hablando un poco de epidemiología, entonces realmente es una enfermedad que es relativamente rara. Su prevalencia, principalmente en países europeos, es muy baja. Como vemos, por ejemplo, en Dinamarca, una prevalencia de 1,9 por 100.000 habitantes. Hay otros países, y principalmente países donde predomina la raza negra, por ejemplo, dentro de las series, pues en la literatura, nombran mucho Martinica, donde tiene de las prevalencias más altas, con una prevalencia de 10 por 100.000 personas. Y en cuanto a la incidencia, es muy parecido. Martinica tiene como la incidencia más alta conocida, de 0,73 por año, mientras los países, por ejemplo, europeos, caucásicos o no, del norte, como Dinamarca, tienen las incidencias mucho más bajas. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, entonces se entiende que es un trastorno inmunitario en el que juega el papel más importante, lo juega el anticuerpo antiaquaporina 4. La aquaporina 4 es una proteína membrana que está en los podocitos de los astrocitos, que hace parte, pues, como de la regulación del transporte de agua a nivel de la membrana de estas células. Lo que se plantea es que en la enfermedad juega un papel muy importante la inmunidad humoral. Se genera una serie de anticuerpos por las células B que evolucionan a unas células plasmáticas, generan los anticuerpos antiaquaporina 4. Esos anticuerpos generan una reacción, pasan la barrera hematoencefálica, se unen a la aquaporina en el astrocito y generan, pues, como tal, la reacción inflamatoria, la activación del complemento y de las células citotóxicas. Eso va a generar un daño como tal, una pérdida de los astrocitos, que es el daño primario como tal de la enfermedad. Y de una forma secundaria, por así decirlo, por toda esa cascada inflamatoria, esas células que ingresan como tal, que sobrepasan la barrera hematoencefálica, van a generar un daño secundario sobre la microglía y posteriormente sobre el oligodendrocito, que es el encargado de mantener la mielina. Entonces, eso genera la desmielinización. Y característico, por ejemplo, a diferencia de otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, también hay un daño axonal como tal. Se daña la mielina y posteriormente también hay un daño como tal de todo el axón. En cuanto al otro espectro de la enfermedad o los otros anticuerpos, el otro anticuerpo que es el anticuerpo glicoproteína de mielina del oligodendrocito, de nuevo, igual se generan los anticuerpos que pasan la barrera hematoencefálica y esos sí directamente van a ir al oligodendrocito, que es el que encargado de mantener la mielina a nivel de los axones. Y eso va a generar la pérdida de esa mielina y posteriormente también se puede generar un daño axonal. Entonces, esto se da principalmente en las zonas donde predominan principalmente la aquaporina, que es a nivel del nervio óptico, la médula espinal, y también hay unas zonas a nivel cerebral donde se tienen también un número importante de esa canal. Entonces, la presentación clínica se da principalmente, como decíamos, los síndromes clínicos más característicos son la neuritis óptica y la mielitis transversa. La neuritis óptica se caracteriza por la presencia de la disminución de la agudeza visual,
puede ir desde una disminución leve hasta la ceguera. Generalmente es de aparición rápida. En el caso de la neuromielitis óptica, puede ser bilateral y es una de las características comparado con, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que en ese caso el compromiso puede ser bilateral o rápidamente secuencial y compromete primero un ojo y después el otro. También se caracteriza por la desaturación o la pérdida de la desaturación del color, que es una de las características clínicas de esa pérdida o esa disminución de la agudeza visual, y la presencia de dolor ocular que se da principalmente con los movimientos oculares. El otro síndrome clínico de gran importancia es la mielitis transversa, el que se caracteriza principalmente por el compromiso motor y sensitivo, que generalmente es simétrico, es bilateral, una parestesia, puede ir paraparesia o cuadriparesia. También hay disfunción de los esfínteres, principalmente vesical, y también puede generar una serie de dolores neuropáticos radiculares como tal. Y hay otra serie de presentaciones clínicas que no son las más comunes, pero también se puede dar, que es cuando hay un compromiso en otras áreas a nivel cerebral o del tallo cerebral, por ejemplo, a nivel del área postrema, que se genera lo que es el síndrome de área postrema, que se caracteriza por presencia de náuseas, vómitos o hipo, que es incoercible, de difícil tratamiento y es recurrente. Otros compromisos del sistema o del tallo cerebral, como alteraciones oculomotoras o a nivel facial. Cuando hay un compromiso ya un poco a nivel cerebral, relativamente raro, sea principalmente en niños, puede dar encefalopatía con síndromes convulsivos. También pueden haber síndromes hipotalámicos cuando hay compromiso del diencéfalo, hipotálamo o tálamo, en el que se genera lo que se llama una narcolepsia. También pueden haber síndromes neuroendocrinos como el SIAD, entre otras manifestaciones. Y pueden haber una serie de manifestaciones extra sistema nervioso central, pero principalmente es porque se relaciona, o un gran número de estos pacientes se relaciona con otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, el Sjögren, miastenia gravis, entre otros. Entonces, como tal, el compromiso clínico que pueden dar esas enfermedades. Entonces, dentro de esta presentación clínica, el curso de la enfermedad se caracteriza por ser principalmente recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una primera crisis y a lo largo del tiempo, la gran mayoría de los pacientes van a tener una segunda crisis. Se dice que más o menos el 80-90% son recurrentes y que más o menos al año el 60% de los pacientes ya ha tenido una recaída y a los 3 años el 90%. Y eso es importante porque el principal daño o la discapacidad se genera en la enfermedad durante las recaídas, que la mayoría de los pacientes no logran recuperarse de las pérdidas neurológicas. Lo característico es que hay una presentación simultánea o que es rápidamente consecutiva en cuanto a la neuromielitis y la mielitis transversa. Generalmente se presenta una de las dos presentaciones, neuromielitis, y rápidamente, en cuestión de días a semanas, se presenta la mielitis transversa. Entonces se ha logrado como identificar que según el predominio pues, o el perfil de anticuerpos, por ejemplo, en el debut de neuromielitis óptica se da en un 45% de los pacientes con acuaporina 4 positivo y es de predominio en los pacientes con el anti-MOG, que es hasta el 66%. Y al contrario, con la mielitis óptica, la mielitis transversa, perdón, en los pacientes positivos para acuaporina 4, el 44% pueden debutar con mielitis transversa y mucho menos con los anticuerpos anticlicoproteína de mielina de los oligodendrocitos. Y en cuanto a la presentación simultánea de la neuromielitis y la mielitis transversa, es relativamente raro en los dos, pues como en los dos perfiles, pero hasta en el 10% de los anti-MOG se podría presentar. Como les decía, lo común es que la neuromielitis, o en este caso la neuritis óptica, sea de predominio bilateral, sea principalmente en los anticuerpos MOG. Entonces,
Lo importante es que estos ataques agudos, como les comentaba, tienen la gran mayoría una recuperación incompleta. Se dice que más o menos, pues, depende a las series, pero más o menos el 50% de los pacientes no se recuperan o tienen una recuperación incompleta. Y ese déficit neurológico se va acumulando con las diferentes recaídas y es lo que nos va a llevar a largo plazo a la gran discapacidad que generan esos pacientes. La presentación de encefalopatía es más frecuente en niños menores de 9 años. Y otra característica es la presencia de dolor, principalmente dolor neuropático, que se dice que más o menos hasta el 80% de los pacientes en las crisis se pueden presentar con dolor, y es de difícil manejo. Una presentación que debemos tener en cuenta en el caso de nosotros, pues, como especialistas de urgencia, sería la falla respiratoria de origen neurogénico, que esto se puede dar en los pacientes que tienen compromiso a nivel cervical, una mielitis transversa con compromiso cervical superior, o cuando hay un compromiso como tal del tallo cerebral. Cuanto a eso, pues solo encontré un estudio, por ejemplo, es una corte retrospectiva del Reino Unido del 2012, en el que 85 pacientes que presentan neuromielitis óptica, ellos vieron que el 16% de esos pacientes durante alguna de esas recaídas presentaba algún tipo de disfunción respiratoria. Y de todos estos, el 7% requirió ventilación mecánica no invasiva. En esta serie, la mortalidad para ellos fue de un solo paciente, que era más o menos el 1.1%. Pero en algunos textos o revisiones se hablan incluso que hasta el 50% de esos pacientes podría fallecer, de los pacientes que hacen falla respiratoria neurogénica. Entonces, es una condición que tenemos que tener principalmente presente en el servicio de urgencias. Entonces, en cuanto a los anticuerpos, el principal es los anticuerpos antiaquaporina 4, que se encuentran a nivel de los fagocitos de los astrocitos. Es el descubrimiento como tal de la relación de esos anticuerpos fue lo que ha dado como el paso a mejorar o hacer un diagnóstico más certero de la enfermedad. Se recomienda que los exámenes o el examen de los anticuerpos sea un examen basado en células, en este caso de inmunofluorescencia indirecta, y que tiene una especificidad de alrededor del 98, y 98% muy específica, pero una sensibilidad que es variable entre el 76 y el 90%. Profe, qué pena que si puede aceptar al doctor Jorge Jiménez, el neurólogo, que no lo están aceptando en la reunión. No lo veo, es que no está presente, entonces no ha sido posible aceptarlo. Yo ya le escribo, dale. Listo, profe, gracias. También se puede realizar por ELISA, pero lo que recomiendan es que sea por el métodos basados en células, que es mucho más preciso. Y los otros son los anticuerpos contra glicoproteína oligodendrocitica de la mielina, que generalmente se solicitan en los pacientes que son cero negativos para los antiaquaporina 4. Entonces, ¿a quién se le debe pedir como tal el antiaquaporina 4? Pacientes que tengan presencia de mielitis transversa longitudinalmente extensa, que se define como el compromiso de tres o más segmentos vertebrales. Pacientes que tengan mielitis transversa aguda idiopática, que no tengan características similares a esclerosis sistémica. Como tal, pacientes que tengan una neuritis óptica severa, que tengan pobre recuperación visual, o como les decía, el compromiso bilateral en la neuritis óptica, que tengan un síndrome de área postrema, la presencia de náuseas, vómito, hipo intratable. Compromiso medular de las astas dorsales a nivel de en la resonancia magnética, que no es característico, por ejemplo, o es muy raro en la esclerosis múltiple, síndromes clínicos diencefálicos, o que tenga una leucoencefalopatía criptogénica, o algún paciente que, o los pacientes que pueden salir negativos inicialmente el antiaquaporina 4, pero se vería, si hay alta sospecha, se podría medir a los 3 o a los 6 meses. Entonces, en cuanto a la resonancia magnética, es una de las ayudas diagnósticas más importantes a la hora de enfocar a los pacientes. Como les decía, una de las características
es que hay un compromiso en cuanto a la mielitis transversa, es un compromiso extenso que generalmente es de tres o más segmentos vertebrales. En este caso, se da, pues, la secuencia que más nos ayuda serían, o las que veríamos el compromiso sería en T2, hay una hiperintensidad. En cuanto en T1 hay una hipointensidad que puede haber con realce con gadolinio. Y en cuanto a la resonancia cerebral, pues principalmente es el compromiso del nervio óptico, que se caracteriza por ser un compromiso extenso. Se dice que principalmente más de la mitad como tal del recorrido del nervio óptico e incluso el compromiso del quiasma óptico, que a diferencia de la esclerosis múltiple, donde generalmente es un compromiso que es más corto y respeta el quiasma. Otra característica importante es que en la mayoría de los pacientes con neuromielitis óptica o trastornos del espectro de neuromielitis óptica, la mayoría van a tener una resonancia cerebral que puede ser normal, aunque también se describen que puede haber cierto compromiso, pero en ciertas áreas diferentes a la esclerosis, principalmente a nivel periepindimal, a nivel del tercer, del cuarto ventrículo o a nivel del área postrema. Entonces, en esa grafiquita es como para resumir como las diferencias que pueden haber con la esclerosis múltiple, que es como el principal diagnóstico diferencial. Entonces, a nivel del nervio óptico, generalmente hay un compromiso que es más de la mitad del nervio óptico y que puede comprometer el quiasma óptico, a diferencia de la esclerosis múltiple. A nivel del cordón espinal, muy importante que generalmente es un compromiso longitudinalmente extenso, más de tres segmentos, tres o más segmentos vertebrales. Y en este caso, en la neuromielitis óptica, hay un compromiso tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris. A diferencia, y también puede haber compromiso de las astas dorsales. A diferencia de la esclerosis múltiple, en el cual el compromiso es más localizado y generalmente respeta la sustancia gris. Y en el cerebro puede ser normal o hay un compromiso periapendimal, generalmente o principalmente a nivel del cuarto y el tercer ventrículo. A diferencia de la esclerosis múltiple, que tiende a ser un compromiso más localizado. Otras ayudas diagnósticas, en ese caso el líquido cefalorraquídeo, nos puede mostrar pleocitosis, pero generalmente es una pleocitosis mayor de 50 células por microlitro, diferente a la esclerosis múltiple, donde es raro encontrar una pleocitosis mayor a 50 células por microlitro, y generalmente es un compromiso de polimorfonucleares, de neutrófilos y de eosinófilos. Y hay una ausencia de bandas oligoclonales que son características de la esclerosis múltiple, que lo que nos hablan es de que hay presencia de inmunoglobulina a nivel de un exceso de inmunoglobulina a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya entrando como tal en los criterios diagnósticos, tenemos los criterios que salen del Consenso Internacional del 2015, que son los que actualmente manejamos para hacer el diagnóstico. Entonces, lo dividimos de forma grande en los pacientes que son seropositivos para aporina 4 y los que son seronegativos. Y tenemos unos síndromes clínicos principales, como les decía, principalmente la neuritis óptica, la mielitis aguda, los otros síndromes como son el síndrome del área postrema, la presencia de vómito y hiponáuseas incoercible o inexplicable, y síndromes cerebrales agudos. El síndrome del compromiso diencefálico que se da principalmente por narcolepsia sintomática, o otros síndromes cerebrales que se relacionan, pues, como tal, con las lesiones a nivel de la resonancia magnética. Entonces, cuando el paciente es positivo para aporina 4, con al menos uno de esos síndromes clínicos, el test positivo y que se excluya algún otro diagnóstico, como les decía antes, principalmente esclerosis múltiple o algún otro trastorno inmunológico, autoinmunitario, ya se hace diagnóstico como tal del espectro de neuromielitis óptica. En el caso del que el paciente sea seronegativo para aporina 4 o se desconozca como tal su estado serológico, va a requerir la presencia de dos de estos síndromes clínicos: la neuritis, la mielitis óptica del área postrema, alguno de los síndromes diencefálico o del tallo cerebral.
Que al menos una de esas características clínicas sea la neuritis óptica, la mielitis transversa longitudinalmente extensa o el síndrome de área postrema, que tenga un compromiso de diseminación en el espacio, dos o más de estos síndromes clínicos, y que tenga las características a nivel de la resonancia magnética. En este caso, en esos pacientes se podría solicitar los anticuerpos antiglicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Y en cuanto entonces, el otro punto importante son las lesiones en la resonancia, en el caso, por ejemplo, de la neuritis óptica, como les decía, en general la resonancia cerebral es normal o solo hay lesiones inespecíficas de la sustancia blanca. Y en el caso del compromiso del nervio óptico, generalmente es hiperintenso en T2, hipointenso en T1 con captación de gadolinium, y que generalmente cubre más de la mitad del nervio óptico o compromiso del quiasma. La mielitis aguda generalmente es un compromiso longitudinalmente extenso, como les hablaba, que es más de tres o más segmentos vertebrales, y se puede acompañar de una atrofia como tal del cordón espinal. En cuanto al área postrema, pues que haya un compromiso a nivel del área postrema o de la médula dorsal, en el nivel del tallo cerebral, y en los síndromes del tallo cerebral, una lesión a nivel periapendimal, como les hablaba, principalmente tercer, cuarto ventrículo. Raro a nivel de los ventrículos laterales. Y en el caso de que el paciente tenga positivo el anticuerpo antiglicoproteína de mielina del oligodendrocito, que presente encefalomielitis, que tenga una crisis de neuritis óptica aguda, una recaída, mielitis, encefalitis con compromiso del tallo cerebral o alguna combinación de estos. Que la resonancia sea compatible con desmielinización a nivel del sistema nervioso central, pues la positividad del anticuerpo, y que no tenga banderas rojas, que nos habla es como de la posibilidad de que tenga alguna otra patología. Ya entonces, posteriormente, que se hace el diagnóstico, en cuanto al momento o la recaída o la crisis aguda, podemos hacer una clasificación de la gravedad que sea principalmente por la escala, el EDSS, que realmente es una escala que se extrapola de la esclerosis múltiple. No hay como tal una escala de gravedad solo para la neuromielitis óptica. En ese caso, la escala se basa principalmente como en la discapacidad motora del paciente. Va desde 0 a 10, dependiendo pues qué tan es funcional y qué tanta discapacidad le genera el compromiso neurológico al paciente. Pero entonces, como esta escala se realizó o es principalmente de esclerosis múltiple, tiene una falta o una falla, y es que el compromiso ocular no se ve como tal, tan evidenciado en la escala. Entonces, uno también se podría complementar con la escala visual análoga con la carta de Snell, perdón. Entonces, aunque no es algo muy claro, muy consolidado en la gran mayoría, pues, de la literatura, consideran que un episodio o una recaída grave es aquello que tiene una escala EDS de 4 o más, o una agudeza visual menor de 20-200. En ese caso sería un episodio grave. Y ese cuadrito para recordar como las diferencias con la esclerosis múltiple, que es el principal diagnóstico diferencial. Por ejemplo, lo que hablaba en el caso del inicio, la edad de inicio, la esclerosis es un poco más temprano. El compromiso de la neuritis óptica no es tan común en la esclerosis múltiple, relativamente común en la neuromielitis óptica, que generalmente es bilateral. La mielitis transversa o longitudinalmente extensa es rara en la esclerosis múltiple, es más común en neuromielitis óptica. La presencia de dolor o espasmos tónicos, más común en neuromielitis óptica. El síndrome de área postrema, pues, es realmente raro en la mielitis, en la esclerosis múltiple. Y en cuanto a los hallazgos, pues, como tal,
en la resonancia. Generalmente en la esclerosis múltiple el compromiso es más focal, no hay un compromiso extensivo o longitudinalmente extenso. La localización a nivel espinal generalmente es asimétrico y respeta pues como tal la sustancia gris, a diferencia de la neuritis óptica. Manuel, escúchame que te interrumpa ahí, Sí, que no quiero que quede ese concepto en el aire. La neuritis óptica y la mielitis son extremadamente frecuentes en esclerosis múltiple, son los hallazgos cardinales. El 30% de los pacientes con esclerosis múltiple tiene neuritis óptica. A lo que hace referencia la tabla es que al déficit visual severo en neuritis óptica, ahí lo ponen menos de 0.1, pero en las medidas que nosotros usamos es menos de 20/80, es extremadamente inusual en esclerosis. Es poco probable que el paciente con esclerosis tenga ceguera, distinto a lo que ocurre en la neuromielitis óptica, que con una sola recaída el paciente puede tener ceguera permanente. Y lo otro que dice la mielitis es que la mielitis severa causando paraplejía es rara en esclerosis. Por el contrario, más o menos el 60% de los pacientes en el transcurso de la evolución de la enfermedad con neuromielitis óptica, si no se tratan, van a tener paraplejía y van a estar dependientes de sillas de ruedas. Entonces, sí hacen neuritis óptica y sí hacen mielitis, pero digamos que la severidad en esclerosis múltiple no es tan dramática como la neuromielitis óptica, para que no quede ese concepto ahí. Ok, Gracias. muchas gracias, Doc. Y entonces ya para hablar en cuanto al manejo, pues me enfoqué principalmente en el manejo del ataque agudo de las recaídas y se basa principalmente en tratamiento inmunosupresor, esteroides sistémicos, la plasmaféresis, algunas otras terapias como inmunoabsorción o inmunoglobulina intravenosa y el manejo del dolor que hace parte como uno de los síntomas más comunes en esos pacientes. Y el otro pilar del tratamiento sería la prevención de las recaídas, que sería con el tratamiento a largo plazo. Entonces, en cuanto a los esteroides sistémicos, uno de los estudios en los que se basa el uso de los esteroides sistémicos en neuromielitis óptica es este estudio del 92, que realmente es un estudio en pacientes que tuvieron neuritis óptica, pero que en la gran mayoría se relacionaba con esclerosis múltiple. En ese caso, de lo que ellos trataron de evaluar, hicieron fue el tratamiento con metilprednisolona IV versus prednisolona oral o versus placebo. Y lo que trataron de evaluar era que la recuperación visual de esos pacientes a largo plazo, en general a 6 meses. Lo que ellos lograron ver fue que tanto la agudeza visual como la sensibilidad al contraste y la recuperación de los campos visuales como tal, fue más común, fue mayor en los pacientes que recibieron esteroide intravenoso, metilprednisolona IV en ese caso, aunque no fue clínicamente significativo. Ellos hablaban de que tenían una recuperación más rápida y que era un poco, y que era mejor pues como tal comparado con el placebo. Posteriormente, en general hay muchos estudios que la mayoría son observacionales. Ese estudio del 2019, en ese caso, fue ya un estudio en específico en cuanto a los pacientes con neuritis óptica que eran positivos para anticuerpo antivaporina 4 o de la glicoproteína de mielina del oligodendrocito. En este caso, una cohorte retrospectiva de 36 pacientes. Y lo que ellos trataron de evaluar fue el efecto del tiempo de inicio de los esteroides sistémicos frente al resultado visual de esos pacientes a los 3 meses. Lo que ellos encontraron o lograron relacionar que entre más se demoraba el inicio del esteroide, peor era el resultado visual. En ese caso, ellos encontraron que los pacientes que se demoraban el inicio del esteroide más allá de 4 días tenían un OR de 8.3 para el fallo en lograr una visión 20/20. Y cuando se retrasaba más de 7 días, había un ORD de 10 para fallar en lograr una visión 20/30 a los 3 meses. Entonces, en general,
es basado en estos estudios y muchos otros estudios, pero que son principalmente observacionales. La terapia de primera línea como tal en el tratamiento agudo de esos pacientes con neuromielitis óptica sería el uso de esteroides sistémicos, dado que hay una mejoría en la recuperación del déficit neurológico, en este caso pues en el déficit visual. La idea es que sea un inicio temprano, con metilprednisolona. La dosis que recomienda es 1 gramo al día, entre 3 a 5 días. Y obviamente previa desparasitación y desmonte gradual como tal de con el esteroide oral por 2 o 3 o a 6 meses. Además del esteroide sistémico, también se utiliza la plasmaféresis. Entonces, como muchos de los estudios o de los tratamientos inicialmente se basan en estudios de enfermedades desmielinizantes no específicas o de la esclerosis múltiple. En ese caso, ese estudio fue del 99, también basado principalmente en enfermedades desmielinizantes, en la que la mayoría eran esclerosis múltiple, pero también había neuritis óptica o mielitis transversa idiopática. Y en este caso, ellos evaluaron en pacientes en los que ocurrió una falla terapéutica del esteroide, el uso de la plasmaféresis frente a la recuperación como tal del déficit neurológico por el que habían consultado a los pacientes. También es un estudio, como fue un estudio pequeño, solo 22 pacientes, pero al final ellos lograron evidenciar que en los pacientes en los que se utilizó plasmaféresis, el 42% lograba una recuperación del déficit neurológico comparado con un 5.9% de los pacientes a los que no se le hacía la plasmaféresis. Posteriormente salieron otros estudios también observacionales, este que fue del 2016. Entonces, en este caso, ellos lo que trataron de evaluar fue el uso de plasmaféresis junto con los esteroides intravenosos. Es un estudio observacional, también una cohorte retrospectiva de un solo centro en Israel. En ese caso, lo que ellos evaluaron fue en 59 pacientes el tratamiento en 89 recaídas de pacientes que cumplían pues, los criterios de trastornos del espectro de neuromielitis óptica. Y compararon solo el uso de esteroides intravenosos, metilprednisolona, versus el uso de metilprednisolona con la plasmaféresis. Y lo que trataron de evaluar fue la recuperación neurológica en cuanto a cuántos o qué porcentaje de pacientes lograban conseguir el EDS basal. En ese caso, cuando ellos hicieron la evaluación de la escala, se vio que a la descarga y al seguimiento al año, los pacientes que recibieron la combinación de metilprednisolona más plasmaféresis tenían un mayor porcentaje de recuperación de su estado neurológico basal. A la descarga, un 51% versus un 16% en el que solo recibió metilprednisolona, y al año, un 65% en la combinación versus un 35% frente a los que solo recibieron metilprednisolona, con un ORR de 5.1 a la descarga a favor de la combinación y de 3.3 al año para el uso de ambas terapias. Y en ese otro estudio, en ese caso también observacional, en una cohorte retrospectiva, lo que ellos quisieron evaluar fue qué impacto tenía el retraso del inicio de la plasmaféresis sobre el resultado, pues como tal, neurológico de esos pacientes. Entonces fueron pacientes con criterios para neuromielitis óptica, el espectro del trastorno del espectro de neuromielitis óptica, que presentaban ataques severos y que iban a ser tratados complex porque fueron refractarios como tal al esteroide. Y ellos lograron evidenciar que entre más se demoraba el inicio de la plasmaféresis, menor era el porcentaje de pacientes que tenían una buena recuperación. Cuando se iniciaba en el día 0 o el día 1, más o menos el 70% lograba una buena recuperación, comparado con mayor al día 21, en el que menos del 40% de esos pacientes iba a lograr tener una buena recuperación. Entonces, basado en esos estudios y muchos otros también que son en realidad observacionales, pero son muestras pequeñas, se entiende que el pilar del tratamiento para esos pacientes con recaídas es la plasmaféresis. Lo que se recomienda es la realización de 5 a 7 sesiones día de por medio, más o menos en 14 días. Y el inicio temprano de la plasmaféresis, lo ideal sea menos de los primeros 5 días.
Inicialmente, en general, se recomienda cuando hay una falla en la recuperación con los pulsos de esteroides, pero con la evidencia que ha ido saliendo, cada vez se utiliza, es más frecuente o que la recomienden el uso simultáneo de la plasmaféresis y los esteroides sistémicos, principalmente en aquellos pacientes que tienen ataques severos, pacientes que previamente han respondido a la terapia, a la plasmaféresis en un episodio anterior, o pacientes que tienen una mielitis transversa aislada. En cuanto a otras terapias como la inmunoabsorción, que es una, también otra terapia extracorpórea, en teoría tiene la ventaja sobre la plasmaféresis, que es más selectiva a la hora de hacer la extracción, pues, como tal de los anticuerpos. Tiene menor evidencia, pero en teoría también es una de las opciones. Y en cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, también hay principalmente series de casos y estudios, pues, observacionales, pero muestras pequeñas, que también muestran que puede haber un beneficio. Pero principalmente los esteroides y la plasmaféresis es la que generalmente se recomienda. Entonces, por ejemplo, en este esquema de Natural Review, ellos proponen como dos posibles terapias. Podríamos empezar con los esteroides a altas dosis intravenosos, la metilprednisolona, 1 gramo de 3 a 5 días, y ellos refieren que rápidamente, si no hay mejoría, se debería escalar a la plasmaféresis, o en el caso de la inmunoabsorción, si se tiene disponible. O iniciar de una vez con la terapia dual, metilprednisolona y plasmaféresis. En caso de que no funcione, podríamos agregar alguno de los otros tratamientos. Y el otro pilar del tratamiento sería el manejo a largo plazo, que es para la prevención de las recaídas. Hay diferentes medicamentos inmunosupresores, los que más recomiendan el rituximab, micofenolato y azatioprina. Pero en general la evidencia es principalmente observacional para la prevención de las recaídas. Pero el eculizumab, que es un anticuerpo inhibidor del complemento del C5, el año pasado recientemente salió un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que demostró que el eculizumab disminuía como tal las recaídas en esos pacientes en el tratamiento a largo plazo, con una dosis de 900 miligramos semanal por 4 semanas y luego 1200 miligramos cada 2 semanas. El tratamiento se debería mantener, pues, hasta que el paciente tenga una recaída, o en general recomienda que mínimo debería durar 5 años con el tratamiento para tratar de definir si el paciente realmente solo tuvo una o tiene una presentación como tal monofásica o si va a requerir continuar con el tratamiento a largo plazo. Entonces, por último, como unas conclusiones grandes a las que llegué, pues, al revisar el tema, el espectro de la enfermedad de neuromielitis óptica, aunque es relativamente raro, es una enfermedad que tiene una alta carga de discapacidad, como comentábamos al principio, genera una alta dependencia de los pacientes por la ceguera y principalmente por la parálisis. Entonces es un punto importante, algo que debemos tener en cuenta. Y aunque el diagnóstico no es sencillo, nuestra parte, pues, como tal, en el servicio de urgencia es como uno de los puntos más importantes a la hora de hacer un buen enfoque en cuanto a las sospecha diagnóstica y el enfoque de las ayudas diagnósticas, resonancia, serología o punción lumbar en su defecto. Y aunque la evidencia disponible no es de la mejor calidad, como les comentaba, muchos son estudios observacionales, las muestras son pequeñas. En general, sugiere que el inicio temprano del tratamiento tiene un gran impacto en el pronóstico de esos pacientes, y eso hace más importante que el diagnóstico temprano o un diagnóstico oportuno tenga un papel muy importante en el manejo de la enfermedad, principalmente en las crisis, que son las que generan gran discapacidad acumulativa en esos pacientes. Eso era lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Pipe. Profe. Buenos días, Pipe, ¿qué más? Buenos días, Lau. Gracias por la charla. Pipe, hay una cosa, no sé si me distraje en algún momento de la charla, pero ¿tú me puedes explicar bien ese perfil entre la esclerosis múltiple y esta enfermedad, la neuromielitis? O sea, ¿es un espectro de una misma enfermedad o no lo es, ni fisiopatológicamente hablando tampoco? Profe, pues al principio, por lo que cuando se lee el tema, en general siempre se relaciona la esclerosis
con la neuromielitis, pues el espectro de la neuromielitis óptica, pero se ha visto que tienen de cierta forma o se comportan de forma diferente. Como la parte clínica, como decía el doctor, en general, pues en la neuromielitis, la neuritis óptica y la mielitis adversa tienden a ser más severas, pues el compromiso a nivel, por ejemplo, en la resonancia, generalmente en la neuritis es mayor el compromiso del nervio óptico, también a nivel de la médula espinal, en la resonancia es como mucho mayor, y clínicamente también tienen ciertas diferencias en cuanto a la presentación clínica y a la progresión. Lo que diferencia mucho, por ejemplo, es que en la esclerosis múltiple hay un deterioro, puede haber, o generalmente hay un deterioro progresivo del paciente entre crisis. Muy diferente en la neuromielitis óptica, en el que en teoría el paciente entre las crisis no tiene deterioro, pero con cada recaída el paciente va a quedar con un deterioro neurológico que generalmente no se recupera, entonces es como acumulativo con cada crisis. En cuanto al tratamiento, pues el de primera, no hay como muchas diferencias inicialmente, pero a largo plazo sí puede tener ciertas diferencias en el pronóstico. Y en cuanto a la fisiopatología, profe, entonces sería como que lo más importante es que en el espectro de neuromielitis óptica ya hay una relación con los anticuerpos, principalmente con el anticuerpo de aquaporina 4. Gracias, Pipe. Carlos, hola, bien, ¿qué hermano? ¿Qué más, Jorge? Carlos, esta enfermedad hasta el 2004, que la doctora Vanda Lennon describió los anticuerpos antiaquaporina, se consideraba que era un subtipo de la esclerosis múltiple. De hecho, se denominaba como esclerosis múltiple óptico-espinal, porque solo afectaba el nervio óptico y la médula espinal, sí, o digamos que será su principal topografía. Entonces, en el 2014, ahí se conocía que era muy frecuente en Japón y en Asia. Entonces decíamos, o decían en esa época, que era la esclerosis múltiple como de los asiáticos, sí. En Colombia no, por lo que ya todos sabemos, no se había descrito, perdón. Pero digamos que los profesores decían que veían mucho más esclerosis múltiple óptico-espinal, que recuerden es un término que ya no se usa, que esclerosis múltiple clásica, ¿sí? Entonces, en el 2014, 2004 se describió este anticuerpo y partió el enfoque de estas enfermedades en dos. Hoy en día la neuromielitis óptica no se considera una enfermedad desmielinizante, porque el target, el antígeno o la coaporina 4 no está en el oligodendrocito, que es la célula de la glía que produce la mielina en el sistema nervioso central. La coaporina está en el astrocito. Entonces, es la primera enfermedad descrita que hemos venido llamando como astrocitopatía. Entonces, mira que desde el mismo blanco fisiopatológico son dos enfermedades completamente distintas. Una es una enfermedad donde se producen anticuerpos contra el astrocito, y que es la neuromielitis, y la esclerosis múltiple se producen anticuerpos que todavía no hemos identificado el target de manera adecuada contra la mielina o el oligodendrocito. Posiblemente son múltiples targets. La clínica es muy diferente, como lo dijo ya Manuel. La respuesta a los medicamentos es muy diferente, el pronóstico es muy diferente. Y los paraclínicos son muy diferentes. Entonces, no debe considerarse como una enfermedad del mismo espectro, sino dos enfermedades completamente distintas. Yo quiero como puntualizar algo que es muy importante para nosotros, y es que, como Manuel también lo dijo, la neuromielitis óptica es una enfermedad extremadamente frecuente en el trópico. Nosotros estamos terminando el estudio de prevalencia en la universidad, y la prevalencia, digamos que faltan algunos detalles, pero está alrededor de 7 por 100 mil.
Ese 7 por 100.000 es la segunda prevalencia más alta del mundo después de una isla que se llama Martinica, que queda en el Caribe. Creo que a ellos les dio algo así como 9 o 10 por 100.000. Entonces, aquí en Medellín es uno de los lugares del mundo con más neuromielitis óptica escrita. Ustedes todos en urgencias han visto pacientes con neuromielitis óptica y ese diagnóstico es un diagnóstico bastante infrecuente en otras latitudes. Entonces digamos que, y para eso pues la introducción, hemos aprendido que la plasmaféresis es el tratamiento salvador de estos pacientes. Y lo digo porque quisiera que ustedes nos ayudaran siempre que tienen un paciente con ya diagnosticado con neuromielitis óptica con la rápida implantación del catéter, porque la velocidad con la que se inicie la plasmaféresis está determinada directamente con el pronóstico de dicha recaída. Y en neuromielitis óptica, distinto a lo que pasa en esclerosis múltiple, la recaída como tal va a ser la que define el pronóstico o la evolución del paciente. Entonces, y esto pues se lo sumamos a las dificultades de acceso que tienen nuestros pacientes. Entonces, si es un paciente que tuvo la neuritis óptica como manifestación de la enfermedad hace 8 días y le sumamos que llegó a nuestro servicio y estuvo días en urgencias, sin que lo viera el neurólogo, después lo ve el neurólogo, ordena el catéter de plasmaféresis, resulta que el radiólogo intervencionista no se lo pudo poner porque está haciendo X o Y procedimiento, o la EPS no le autorizó el catéter, pues van a pasar 15 días sin la plasmaféresis y eso, como les dije, va a determinar dramáticamente el pronóstico. Entonces les pido, en caso de que sea posible, que nos pongan un catéter central rápidamente, siempre que tengan un paciente con sospecha de recaída en neuromielitis óptica. Al respecto, hay una confusión y es que algunas personas en el banco de sangre han solicitado que el catéter para la plasmaféresis sea un catéter Majurcar. Y una vez en medio de una discusión con la gente de prodiagnóstico y la gente del banco de sangre, una pues de las jefes del banco de sangre dijo que siempre tenía que ser Majurca y la jefe de prodiagnóstico dijo que ellos nunca habían puesto un Majurca para dicha condición. Entonces eso da cuenta de que no tiene que ser un catéter Majurca, un catéter como de los de más alto flujo es suficiente. Y pues me corrigen, pero yo creo que ustedes tienen disponibilidad de poner esos de alto flujo. Entonces les pido ese favor para mejorar un poquito el pronóstico de los pacientes. Nosotros lo ponemos simultáneo, ¿sí? No esperamos a que haya una mejoría porque, como les digo, hemos aprendido que la plasmaféresis es la terapia más eficaz para frenar o revertir la recaída de esos pacientes. Entonces siempre los ponemos juntos con los esteroides. No esperamos porque la literatura para decidir la plasmaféresis está viciada con neuritis ópticas de otras etiologías y mielitis de otras etiologías. Hay un par de estudios, como mostró Manuel, que muestran que cuando se inicia rápidamente o incluso simultáneo, el pronóstico es mejor que en aquellos pacientes en quienes se espera la respuesta de los esteroides. Qué pena por haberme extendido tanto, pero pues que quería como puntualizar eso para que porfa nos ayuden en ese aspecto. Jorge, muchas gracias por la aclaración. Tengo una inquietud y no sé si Felipe la puede responder, si no, entonces te la traslado a ti. Tú mencionabas, obviamente, que esta es una enfermedad que entre más tiempo pase, mucho peor va a ser el pronóstico del paciente. Y pues tenemos también una dificultad relacionada con el diagnóstico propiamente. Cuando los criterios son pues no solamente clínicos, sino
radiológicos y también pues, el criterio inmunológico con la medición de los anticuerpos. Entonces, en ese orden de ideas, pues si nos paramos al pie de la letra con respecto al diagnóstico, vamos a tener entonces una dificultad para poder iniciar el tratamiento cumpliendo todos los criterios. Mi pregunta es, si solamente con el criterio clínico entonces tomamos la decisión o deberíamos de esperar todos los estudios para formarnos pues los criterios de diagnóstico de decir que el paciente tiene una neuritis óptica y de esa manera pues instaurar el tratamiento. Muchas gracias. Profe, pues yo entiendo, pues la mayoría de los estudios siempre trataban como de por lo menos hacer el diagnóstico clínico y por lo menos la resonancia. Muchos son viejos, entonces no tenían lo de la serología, pero posteriormente los últimos que han salido, ellos siempre incluyen como los criterios del espectro, lo que implicaba pues que tuvieran la serología de antiaquaporina 4. Pero yo pensaría que mínimo debería ser la resonancia para saber por lo menos que si estamos dentro de la enfermedad o sospechamos la enfermedad de la neuromielitis óptica de forma adecuada. No sé si el doctor Hola. Jiménez. Sí, Carlos, hola, ¿cómo estás, hermano? Miren, aproximadamente el 30% de los pacientes con trastorno del espectro de neuromielitis óptica son seronegativos. Esa seronegatividad va a estar determinada por diferentes factores, por la sensibilidad de la prueba, la sensibilidad se modifica dramáticamente dependiendo del método que usted use. Si es ensayo basado en células, puede subir hasta el 90%, pero si usted usa una ELISA, la sensibilidad puede estar cerca del 50%, lo que pues es claramente insuficiente para abordar un paciente. Hay otro punto y es que algunos pacientes que tienen neuritis óptica más mielitis tienen otros anticuerpos que han venido siendo descritos recientemente. El que se lleva el mayor número de pacientes de ese 30% que resta es el anticuerpo contra el MOG o la proteína del oligodendrocito de la mielina. Pero bueno, eso digamos que no vale la pena. Entonces, miren que hay un 30% de pacientes que son seronegativos o en quienes encontramos aquaporina negativa y siguen estando dentro del trastorno del espectro de neuromielitis óptica. Entonces, no es necesario o no es requerido los anticuerpos positivos, primero, para hacer el diagnóstico y segundo, para iniciar un tratamiento. La discriminación por características clínicas e imagenológicas, yo creo que es un poco difícil para hacerlo desde el punto de vista de urgentología, porque requiere pues una minucia y un bagaje más extenso en neurología. Son, digamos que, muy precisas las diferencias, pero pues no sé si sea de interés para ustedes conocerlos. Por ejemplo, los pacientes que tienen esclerosis múltiple nunca hacen síndrome de área póstrema, ¿sí? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene neuritis óptica y le refiere que en algún momento de su vida hizo un hipo o un singulto después, o un vómito de 3 o 4 días que no paraba, pues eso es altamente sugestivo de neuromielitis óptica. Una mielitis longitudinalmente extensa que se define como más de 3 segmentos corporales, que eso usted lo puede evaluar clínicamente o por resonancia, nunca ocurre en esclerosis múltiple. Entonces, esos son como puntos que te da para tomar la decisión de hacer plasmaféresis o no. Y en algunas situaciones, pues digamos que uno no tiene la certeza absoluta de que es neuromielitis óptica, pero dispara con la plasmaféresis en vista de el dramático cambio en el pronóstico que tienen con dicha terapia.
Los criterios diagnósticos de neuromielitis óptica seronegativa están también pues claramente descritos. Es tener anticuerpos negativos y que se le sumen lesión en dos sitios topográficos distintos. Es que tenga una neuritis óptica y eso tiene unas características. Básicamente la neuritis óptica es que tenga una afección de más de la mitad del nervio. Eso se puede medir por resonancia magnética, que más de la mitad del nervio esté afectado, que tenga un síndrome medular de más de tres segmentos vertebrales, eso se llama mielitis longitudinalmente extensa, que tenga un síndrome de área póstrema, que tenga un síndrome cerebral, que son lesiones tumefactas subcorticales en el parénquima cerebral, o que tenga un síndrome diencefálico, que generalmente está determinado por narcolepsia. Entonces, de esos cinco que dije, con que el paciente tenga dos y no haya otra razón que lo explique, usted puede, y que tenga los anticuerpos negativos, usted puede decir que el paciente tiene un trastorno del espectro de neuromielitis óptica y tratarlo como tal. No sé si respondió la pregunta, Carlos. Sí, Jorge, muchas gracias. De qué, hombre, un placer. Bueno, yo creo que hacíamos por finalizado entonces la actividad académica de hoy. Muchas gracias a Felipe Coronado, al doctor Jorge Jiménez por la asesoría y gracias a todos por su presencia. Nos vemos posteriormente.